Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Alexander Talavera y el día de hoy, muchachos, les voy a enseñar cómo poder extraer ese ficherito que tienen ahí, zip, ¿verdad? Eso es algo común que ustedes se van a encontrar al momento, ya sea de que tengan un sistema operativo recién instalado o tengan un archivo, pues de que no lo puedan descomprimir, ¿ok? Entonces, este archivito lo vamos a descomprimir ¿cómo? Con la línea de comandos, ¿ok? ¿Cómo vamos a utilizar entonces la línea de comando? Ok, sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de inicio, acá, y vamos a poner PowerShell, ok, acá, esta que tienen acá. Les recomiendo que lo abran como administrador, ok. Una vez lo abrimos como administrador, acá ya nosotros podemos comenzar a trabajar. Si se fijan, la ubicación dice C, Windows System 32, Johnny por cerca. Si se fijan, yo lo tengo acá en mi equipo, en el sistema operativo C y en una carpeta que yo creé que se llama DES, ¿ok? Ahí ustedes pongan en una ruta todo lo que ustedes vayan a ocupar o el archivo que vayan a descomprimir. Ahí lo ponen. Listo. Entonces acá, muchachos, yo voy a venir, ¿verdad? Aquí lo voy a hacer con ustedes. Y voy a darle CD dos puntos, ¿ok? Y me regresa, si se fijan bien, C Windows, si está en 32, a C Windows. Otra vez, CD, dos puntos. Y ahora sí estoy en disco local C, miren. Ahora sí estoy en C. Luego en C, voy a poner CD para moverme de carpeta. Y yo tengo una carpeta, si se fijan, que se llama DES. Yo le doy Enter. Y ya entré a la carpeta DES. Si yo le doy el comando DIR, de directorio, aparece de que tengo un archivo que se llama DES.zip, que es este, ¿ok? Ok, para poderlo descomprimir, ¿verdad? Es un poco tardado y a su vez tienen que tener conocimiento mínimo por lo menos de lo que son las variables, ¿ok? Entonces, voy a darle un signo de dólar, ¿verdad? Y voy a poner la parte de la ubicación, ¿ok? Me gusta manejarlo así, ubicación, y yo le voy a dar igual. ¿Y cuál es la ubicación? Ok, esta que tengo acá, entre comillas, ¿verdad? Voy a venir y darle C, dos puntos, pleca invertida al 92, ¿verdad? Y voy a irme a la carpeta DES. Listo, miren, ya me aceptó ubicación. Si les mando un error, significa que la ubicación está mala. Y voy a crear otra variable que se va a llamar zip. Y voy a darle igual. Y entre comillas, le voy a decir la ruta en la cual se encuentra mi archivo zip. En este caso se encuentra en C, DES. Pero a su vez hay un archivo que se llama des.zip, ¿ok? Miren, aquí lo tienen, des.zip. Listo, le voy a dar a la parte de Enter. Enter. Y ahí ya lo tenemos, ¿ok? Ahora lo que yo le tengo que decir es que voy a agregar un tipo de descompresión. En este caso lo que voy a hacer es add, así como lo estoy escribiendo yo. Type con T mayúscula. Type, add, type. Guión assembly, ok, así como lo están viendo acá, assembly name. Eso es ayuda, si se fijan bien, voy a volverlo a borrar, lo saco con control espacio. Una vez lo tengan, simplemente van a darle a la barra espaciadora ahí y ya lo tienen, assembly name. Y voy a escribir system.io. Todo eso lo pueden hacer con el control y la barra espaciadora igual. Compression. Y le voy a decir el sistema de archivo, un file system, ¿ok? Una vez lo tenemos, le vamos a dar Enter. Y miren, no hay un error, vamos bien, ¿ok? Si a ustedes les manda error, verifiquen que tengan bien puesta, ya sea la parte de la compression o el file system. Cuidado, sé que confunden en algo. Ahora lo que voy a hacer es, voy a agregar otra variable que le voy a poner fichero, lo vamos a poner fichero zip, ¿ok? Fichero zip, ahí lo tenemos. Recomendable que lo pongamos así mejor. Eso es por buenas prácticas a la hora de declarar variables. Fichero zip. Entonces, en fichero zip yo voy a crear, perdón, entre, no lo encuentro, ahí está, entre corchetes, voy a escribir esto: system con S mayúscula, system.io en mayúscula, compression. ¿Qué significa esto? Aquí lo que estamos haciendo, muchachos, es invocar
lo que es la clase de .NET para descomprimir, ¿ok? Punto, y aquí voy a ponerle un zip file, ¿ok? Zip file, ahí lo tenemos, miren. Eso lo saco, recuerden, con el control espacio, zip file, y aquí voy a ponerle dos puntos y le voy a decir que abra lo que tenemos en el zip, para que vean ustedes bien de que lo estamos haciendo. Open read. Y el open read recibe un valor. Ese valor es el zip. ¿Ok? ¿Dónde tenemos el zip? Ya lo tenemos en la ubicación. Entonces le voy a mandar la variable zip. Yo le doy enter, ¿verdad? Y ya lo tenemos listo, ya en fichero zip. Ya aquí adentro en esta variable. Si yo quiero ver qué es lo que hay adentro, entonces yo voy a venir, ¿verdad? Y voy a irme a fichero zip. Punto entries, ahí le doy enter, y si se fijan bien, ya me aparecen las imágenes que tengo: 1 png, 2 png, 3 png. Puedo confirmar eso si yo le doy doble clic al zip. Miren, aquí están las 3 imágenes. Ok, listo, me regreso, verdad, y ahí tengo las 3 imágenes ya listas. Ahora, para yo poderlo descomprimir, verdad, vuelvo y hacer la llamada a los corchetes, ¿verdad? Aquí es mucha atención, muchachos, a los corchetes. Y vamos a venir y decirle que vamos a invocar lo mismo, la clase system.io. Esta clase es de .net.compression. Pero ahora le voy a decir que vamos a agarrar lo mismo, el zip file, pero en vez de que lo abra, le vamos a decir que lo extraiga. Aquí está, miren, extract to directory, ok, extraer en el directorio, y él recibe 2 parámetros, ok. El primer parámetro que va a recibir es el zip, es el zip que ustedes van a intentar descomprimir, coma, y luego de eso él pide otro parámetro, ok. ¿Qué parámetro es que está pidiendo? La ubicación donde ustedes lo van a descomprimir. En este caso yo tengo la variable ubicación, ¿ok? Una vez tenemos ya listo las dos cosas, simplemente falta dar un enter, miren. Y ya están, miren, los 3 archivos ya acá, miren. A la izquierda ya lo pueden ver. Para comprobarlo, si yo le doy dir, ya me debería aparecer el des.zip, el 1, el 2 y el 3. Ahí lo tienen, miren. Esa es una buena técnica por si en un dado caso tienen error al descomprimirlo, o no tienen el RAR, no tienen algo, un programa para descomprimir, y aquí ya lo tienen, muchachos, ¿ok? Y es bueno otro truquito más. Sin más, espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren aprender todo esto, pues suscríbanse al canal, aquí van a encontrar muchísimos cursos y ayuda en su Windows. Aparte de eso, te dejo una tarjetita aquí arriba para que vayas a ver los mejores cursos de Criana, ¿ok? Cualquier curso de Criana que quieras, que es de pago, lo vas a conseguir gratis aquí arriba. Sin más, suscríbete, comenta y dale me gusta al video, ¿ok? Nos vemos en el siguiente. Adiós.